Bueno, hoy iniciamos un nuevo libro de Albert Einstein que se titula Einstein, su vida y su universo, escrito por Walter Isaacson. Dice: Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de la historia y un ícono del siglo XX. Pero, ¿cómo funcionaba su mente? ¿Qué le hizo un genio? ¿Cómo era el ser humano detrás del personaje público? En la primera biografía completa de Albert Einstein, escrita pudiendo consultar todos los archivos, Walter Isaacson logra un extraordinario relato del personaje y de su época y un fascinante relato de su vida. A partir de la correspondencia privada de Einstein, este libro explora cómo un funcionario de patentes, imaginativo e impertinente, un padre incómodo con un matrimonio complicado, en principio incapaz de conseguir un trabajo en la universidad ni un doctorado, fue capaz de desvelar los secretos del cosmos y comprender los misterios del átomo y del universo. Su éxito se debió a cuestionar los conocimientos existentes y asombrarse ante misterios que a otros les parecían mundanos. Así acabó adoptando una moral y unas ideas políticas basadas en el respeto por las mentes libres, los espíritus libres y los individuos libres. Su fascinante historia demuestra la relación entre creatividad y libertad. Einstein, su vida y su universo. Personajes principales: Michel Angelo Besó, 1873-1955, el mejor amigo de Einstein, un ingeniero simpático, aunque no muy centrado, que conoció a Einstein en Zurich y luego le siguió en su trabajo en la oficina de patentes de Berna. Actuó como caja de resonancia con respecto al artículo de 1905 sobre la relatividad especial. Se casó con Anna Winteler, hermana de la primera novia de Einstein. Niels Bohr, 1885-1962, pionero de la teoría cuántica, de origen danés. En los congresos Solvay y otros encuentros intelectuales posteriores, rechazó el entusiasta desafío de Einstein a la denominada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Max Bohr, 1882-1970, físico y matemático alemán. Durante 40 años mantuvo una brillante y estrecha correspondencia con Einstein, al que trató de convencer de que se sintiera a gusto con la mecánica cuántica. Su esposa Hedwig se enfrentó a Einstein en temas personales. Hélène Ducasse, 1896-1982, la fiel secretaria de Einstein, una especie de can cerebro que convivió con él desde 1928 hasta su muerte y que tras esta se convirtió en la protectora de su legado y de sus papeles. Arturo Stanley Eddington, 1882-1944, astrofísico inglés y paladín de la relatividad, cuyas observaciones de un eclipse en 1919 vinieron a confirmar espectacularmente la predicción de Einstein acerca de cómo la gravedad hace curvarse la luz. Paul Ehrenfest, 1880
1933, físico de origen austriaco, apasionado e inseguro que se unió a Einstein en una visita a Praga en 1912 y se convirtió en profesor en Leiden, donde imitaría a Einstein con frecuencia. Eduardo Einstein, 1910-1965, segundo hijo de Mileva Marić y Einstein, menudo y con dotes artísticos, estaba obsesionado con Freud y quería ser psiquiatra, pero sucumbió a los demonios de su propia esquizofrenia cuando rondaba la veintena y permaneció casi todo el resto de su vida internado en Suiza. Elsa Einstein, 1876-1936, prima carnal y segunda esposa de Einstein, madre de Margot y de Lise Ilse Einstein, hijas de su primer matrimonio con el comerciante textil Max Lowenthal. Ella y sus hijas recuperaron el apellido de soltera Einstein tras su divorcio en 1908. En 1919 se casó con Einstein. Era más inteligente de lo que aparentaba y sabía bien cómo manejarle. Hans Albert Einstein, 1904-1973, primer hijo de Mileva Marić y Einstein, un difícil papel que supo interpretar con elegancia. Estudió ingeniería en el Politécnico de Zúrich. En 1927 se casó con Frieda Krench, 1895-1958. El matrimonio tuvo dos hijos, Bernardo, nacido en 1930, y Klaus, 1932-1938, y una hija adoptiva, Evelyn, nacida en 1941. En 1938 se trasladó a Estados Unidos y más tarde se convirtió en profesor de ingeniería hidráulica en Berkeley. Tras la muerte de Frieda en 1959, se casó con Elizabeth Robos, 1904-1995. Bernardo tiene cinco hijos, los únicos bisnietos conocidos de Albert Einstein. Hermann Einstein, 1847-1902, padre de Einstein, procedente de una familia judía de la Suabia rural. Con su hermano Jacobo, dirigió compañías eléctricas en Múnich y luego en Italia, aunque sin demasiado éxito. Ilse Einstein, 1897-1934, hija del primer matrimonio de Elsa Einstein. Tuvo escarceos amorosos con el médico y aventurero Jorge Nicolai y en 1924 se casó con el periodista literario Rodolfo Kaiser, quien más tarde escribiría un libro sobre Einstein bajo el seudónimo de Anton Reiser. Leiser Einstein, 1902, hija prematrimonial de Einstein y Mileva Marić. Posiblemente Einstein ni siquiera llegó a conocerla. Se cree que fue dada en adopción en la ciudad natal de su madre, Novi Sad, en Serbia, y que probablemente murió de escarlatina a finales de 1903. Margot Einstein, 1899-1986, hija del primer matrimonio de Elsa Einstein, de carácter tímido y escultora de profesión. En 1930 se casó con el ruso Dmitri Marianov. No tuvieron hijos. Más tarde escribió un libro sobre Einstein. Se divorció en 1937.
se trasladó con Einstein a Princeton y vivió el número 112 de Mercer Street hasta su muerte. María Maja Einstein, 1881-1951, única hermana de Einstein y una de sus más íntimas confidentes, se casó con Paul Winteler, con quien no tuvo hijos, y en 1938 se trasladó sin él de Italia a Princeton para vivir con su hermano. Pauline Koch Einstein, 1858 y 1920, la madre de Einstein, una persona resuelta y de carácter práctico, hija de un próspero comerciante de cereales judío de Württemberg. En 1876 se casó con Hermann Einstein. Abraham Flexner, 1866-1959, reformador pedagógico estadounidense, fundó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton e invitó a Einstein a incorporarse a él. Philip Frank, 1884-1966, físico austriaco, sucedió a su amigo Einstein en la Universidad Alemana de Praga y más tarde escribió un libro sobre él. Marcel Grossmann, 1678-1936, diligente compañero de clase en el Politécnico de Zurich, que tomaba apuntes de matemáticas para este y que más tarde le ayudaría a encontrar trabajo en la oficina de patentes como profesor de geometría descriptiva en el Politécnico. Guió a Einstein en las fórmulas matemáticas que necesitaba para la relatividad general. Fritz Haber, 1868-1934, químico alemán y pionero en el uso del gas como arma de guerra, ayudó a reclutar a Einstein en Berlín y midió entre él y Marek, judío, convertido al cristianismo en un esfuerzo por ser un buen alemán, predicó a Einstein las virtudes de la asimilación hasta que los nazis llegaban al poder. Conrado Habich, 1876-1958, matemático e inventor aficionado, miembro del trío de debate de la Academia Olimpia en Berna y destinatario de dos famosas cartas de Einstein que anunciaba sus futuros artículos. Werner Heisenberg, 1901-1976, físico alemán, pionero de la mecánica cuántica, formuló el principio de incertidumbre al que Einstein se pasó años oponiéndose. David Hilbert, 1862-1943, matemático alemán, que en 1915 compitió con Einstein por descubrir las ecuaciones matemáticas de la relatividad general. Banach Hoffman, 1906-1986, físico y matemático que colaboró con Einstein en Princeton y más tarde escribió un libro sobre él. Philip Lennard, 1862-1947, físico húngaro alemán cuyas observaciones experimentales sobre el efecto fotoeléctrico fueron explicadas por Einstein en su artículo de 1905 sobre los cuantos de luz. Más tarde sería antisemita, nazi y detractor de Einstein. Hendrik Anton Lorentz, 1853-1928, genial y sabio físico holandés, cuyas teorías prepararon el terreno a la relatividad especial. Para Einstein sería una figura paterna. Mileva Marić, 1875-1948, estudiante serbia de física
en el Politécnico de Zurich, que se convertiría en la primera esposa de Einstein, madre de Hans, Albert, Edward y Lieser. Apasionada e impulsiva, pero también melancólica y cada vez más depresiva, venció muchos de los obstáculos a los que entonces se enfrentaba cualquier mujer que aspirara a ser física, aunque no todos. Se separó de Einstein en el año de 1914 y se divorció en 1919. Roberto Andreus Millikan, 1868-1953, físico experimental estadounidense que confirmó la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein y le invitó a incorporarse al Instituto Tecnológico de California como profesor visitante. Hermann Minkowski, 1864-1909, profesor de matemáticas de Einstein en el Politécnico de Zurich, que en cierta ocasión aludió a él calificándole de perro perezoso, y más tarde concibió una formulación matemática de la relatividad especial en términos de espacio-tiempo tetradimensional. George Federico Nicolai N. Lewinstein, 1874-1964, médico pacifista, aventurero, carismático y don Juan, amigo y médico de Elsa Einstein y probable amante de su hija Ilse. En 1915 escribió un panfleto pacifista junto con Einstein. Abraham País, 1918-2000, físico teórico de origen holandés que fue colega de Einstein en Princeton y escribió una biografía científica de él. Max Planck, 1858-1947, físico teórico prusiano que fue uno de los primeros mentores de Einstein y ayudó a que se le reclutara en Berlín. Sus instintos conservadores, tanto en la vida como en la política, le contraponían a Einstein, pero ambos mantuvieron una cálida y estrecha relación hasta la llegada de los nazis al poder. Erwin Schrödinger, 1887-1961, físico teórico austriaco que fue pionero de la mecánica cuántica, pero que luego se unió a Einstein manifestando su malestar frente a las incertidumbres y probabilidades que ésta entrañaba. Mauricio Solovine, 1875-1958, estudiante de filosofía rumano en Berna, que fundó la Academia Olimpia con Einstein y Habich, se convirtió en el editor francés de Einstein, con el que mantuvo correspondencia durante toda su vida. Leo Szilard, 1898-1964, físico de origen húngaro, excéntrico y encantador, que conoció a Einstein en Berlín y patentó un refrigerador con él, concibió la reacción nuclear en cadena y fue coautor de la carta que en 1939 Einstein envió al presidente estadounidense Franklin Roosevelt llamando su atención sobre la posibilidad de construir una bomba atómica. Chaim Weizmann, 1874-1952, químico de origen ruso que emigró a Inglaterra y se convirtió en presidente de la Organización Sionista Internacional. En 1921 llevó a Einstein por primera vez a Estados Unidos, utilizándole como gancho para recaudar fondos. Fue el primer presidente de Israel, cargo que a su muerte le sería ofrecido a Einstein. Familia Winteler. Einstein se hospedó en su casa mientras fue estudiante en Aarau, Suiza. Horst Winteler fue su maestro de historia
y de griego, mientras que su esposa Rosa se convirtió en una especie de madre para él. De los 7 hijos del matrimonio, Marie fue la primera novia de Einstein. Ana se casó con su mejor amigo, Michel Besot, y Paul se casó con su hermana Maja. Heinrich Sanger, 1874-1957, profesor de fisiología en la Universidad de Zurich, entabló amistad con Einstein y Marie y ayudó a mediar en sus disputas y en su divorcio. Bueno, esos son algunos personajes que están relacionados con Einstein. Vamos a iniciar con el primer capítulo. Einstein dice que la vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar. Alberto Einstein, una carta a su hijo Eduardo, el 5 de febrero de 1930. Bueno, capítulo 1. El hombre que viajaba con un rayo de luz. Te prometo 4 artículos, le escribió el joven examinador de patentes a su amigo. La carta resultaría ser portadora de algunas de las nuevas más significativas en la historia de la ciencia, pero su carácter trascendental queda oculto por un tono bromista muy típico de su autor. Al fin y al cabo, este acababa de dirigirse a su amigo llamándole ballena congelada, disculpándose por escribirle una carta que no era sino una cháchara insustancial. Solo cuando pasaba a referirse a los artículos que había redactado en su tiempo libre, daba algún indicio que permitía percibir su trascendencia. El primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz y es bastante revolucionario, explicaba. En efecto, era ciertamente revolucionario. Sostenía que la luz podía concebirse no sólo como una onda, sino también como un chorro de partículas diminutas llamadas cuantos. Las consecuencias que a la larga se derivarían de esta teoría, un cosmos sin una causalidad o una certeza estrictas, le asustarían a él mismo durante el resto de su vida. El segundo artículo es una determinación del verdadero tamaño de los átomos. Aunque la propia existencia de los átomos seguía siendo todavía objeto de debate, este era el más sencillo de los artículos y de ahí que fuera precisamente el que eligiera como la apuesta más segura en su última tentativa de tesis doctoral. Estaba en proceso de revolucionar la física, pero en repetidas ocasiones se habían visto frustrados sus esfuerzos de obtener un puesto académico o incluso de obtener el doctorado, cosa que él esperaba que le ayudaría a ascender de examinador de tercera a examinador de segunda en la oficina de patentes. El tercer artículo explicaba el errático movimiento de las partículas microscópicas en un líquido empleando un análisis estadístico de colisiones aleatorias y de paso establecía que los átomos y las moléculas existían realmente. El cuarto artículo es todavía un tosco borrador de una electrodinámica de los cuerpos en movimiento que emplea una modificación de la teoría del espacio y el tiempo. Bueno,
no cabía duda de que aquello era algo más que una cháchara insustancial. Basándose meramente en experimentos mentales realizados en su cabeza y no en un laboratorio, había decidido descartar la concepción newtoniana de un espacio y un tiempo absolutos en lo que pasaría a conocerse como la teoría de la relatividad especial, lo que no le decía a su amigo, debido a que todavía no se le había ocurrido, era que aquel mismo año iba a redactar un quinto artículo, un breve apéndice del cuarto, que postulaba una relación entre energía y masa. De ahí surgiría la ecuación más conocida de toda la física: energía es igual a masa por C al cuadrado. Tanto si volvemos la vista atrás a un siglo que será recordado por su voluntad de romper las cadenas clásicas, como si miramos hacia adelante a una época que aspira a alimentar la creatividad necesaria para la innovación científica, una figura destaca como ícono supremo de nuestra era, el bondadoso refugiado de la opresión, cuya desordenada melena, brillantes ojos, contagiosa humanidad y extraordinaria inteligencia hicieron de su rostro un símbolo y de su nombre un sinónimo del genio. Alberto Einstein fue un pionero dotado de una gran imaginación y guiado por la fe en la armonía de la obra de la naturaleza. Su fascinante historia, un testamento del vínculo entre creatividad y libertad, refleja los triunfos y tumultos de la época moderna. Ahora que sus archivos se han abierto completamente, es posible explorar cómo el lado privado de Einstein, su personalidad inconformista, su instinto de rebeldía, su curiosidad, sus pasiones y desapegos, se entretejió con su lado político y su lado científico. Conocer al hombre nos ayudará a comprender las fuentes de su ciencia y viceversa. Su carácter, su imaginación y su genio creativo se hallaban mutuamente relacionados, como si formaran parte de una especie de campo unificado. Pese a su reputación de persona distante, en realidad era apasionado, tanto en su vida personal como en sus afanes científicos. En la universidad se enamoró locamente de la única mujer que había en su clase de física, una oscura y vehemente serbia llamada Mileva Maric. Tuvieron una hija ilegítima, luego se casaron y tuvieron otros dos hijos. Ella actuó como caja de resonancia para sus ideas científicas y le ayudó a verificar las fórmulas matemáticas de sus artículos, pero a la larga su relación se desintegró. Einstein le ofreció un acuerdo. Algún día, le dijo, ganaría el premio Nobel. Si ella le concedía el divorcio, él le daría el dinero del premio. Ella lo pensó durante una semana y acabó aceptando. Dado que sus teorías eran tan radicales, habría de pasar 17 años tras su milagrosa producción desde la oficina de patentes para que finalmente obtuviera el galardón y ella cobrara. La vida y obra de Einstein reflejan el trastorno de las certidumbres sociales y los absolutos morales que caracterizó la atmósfera modernista de comienzos del siglo XX. Flotaba en el aire un imaginativo inconformismo. Picasso, Hoyce, Freud, Stravinsky, Schoenberg y otros rompían los límites convencionales.
y asimismo formaban parte de esa atmósfera una concepción del universo en la que el espacio y el tiempo y las propiedades de las partículas parecían basados en los caprichos de la observación. Einstein, sin embargo, no era un auténtico relativista, aunque fuera así como muchos lo interpretan, incluyendo algunos cuyo desdén estaba teñido de antisemitismo. Por debajo de todas sus teorías, incluida la relatividad, subyacía la búsqueda de constantes, certezas y absolutos. Einstein creía que existía una realidad armónica tras las leyes del universo y que el objetivo de la ciencia era descubrirla. Su búsqueda se inició en 1895, cuando a los 16 años de edad trató de imaginar qué sentiría alguien que viajara con un rayo de luz. Una década más tarde tendría lugar su año milagroso, descrito en la carta anteriormente mencionada, que sentaría las bases de los dos grandes avances de la física del siglo XX, la relatividad y la teoría cuántica. Una década después de eso, en 1915, arrebató a la naturaleza su gloria suprema con una de las teorías más hermosas de toda la ciencia, la teoría de la relatividad general. Como en el caso de la relatividad especial, su pensamiento había evolucionado a través de experimentos mentales. Imagine que se encuentra en un ascensor completamente cerrado, que es objeto de una aceleración a través del espacio. Conjeturaba en uno de ellos. Los efectos que sentiría resultarían indistinguibles de la experiencia de la gravedad. La gravedad, imaginó, era una deformación del espacio y el tiempo, e dio unas ecuaciones que describían cómo la dinámica de esta curvatura se deriva de la interacción entre materia, movimiento y energía. Ello puede describirse mediante otro experimento mental. Imagine que hace rodar, por ejemplo, una bola de bolera sobre la superficie bidimensional de una cama elástica. Una vez que ésta se haya detenido, haremos rodar unas cuantas bolas de billar. Estas últimas se moverán hacia la bola de bolera, no porque ésta ejerza alguna atracción misteriosa, sino debido al modo en que hace curvarse el tejido de la cama elástica. Ahora imagine que esto mismo sucede en la superficie tetradimensional del espacio-tiempo. Es cierto que imaginar esto último no resulta nada fácil, pero precisamente por eso nosotros no somos Einstein, y él sí. El punto medio exacto de su carrera tuvo lugar una década después de eso, en 1925, y resultó ser asimismo un punto de inflexión, la revolución cuántica que Einstein había ayudado a iniciar se estaba transformando en una nueva mecánica que se basaba en incertidumbres y probabilidades. Ese año hizo sus últimas grandes contribuciones a la mecánica cuántica, pero al mismo tiempo empezó a oponerse a ella. Einstein pasaría las tres décadas siguientes hasta finalizar con unas cuantas ecuaciones garabateadas en su lecho de muerte en 1955, criticando tenazmente lo que él consideraba el carácter incompleto de la mecánica cuántica, al tiempo que trataba de incorporar esta a una teoría del campo unificado.
tanto durante sus 30 años de revolucionario como durante sus 30 posteriores de opositor, Einstein se mantuvo constante en su voluntad de ser un solitario, serenamente divertido, con un confortable inconformismo, de pensamiento independiente. Se dejaba arrastrar por una imaginación que rompía los límites del saber convencional. Era una oveja negra, un rebelde reverente, y se guiaba por la fe. Llevada con ligereza y con cierto guiño, en un Dios que no jugaba a los dados, dejando que las cosas acontecieran por casualidad. El rasgo inconformista de Einstein era evidente, tanto en su personalidad como en sus ideas políticas. Aunque suscribía los ideales socialistas, era demasiado individualista para sentirse cómodo con un control estatal excesivo o una autoridad centralizada. Su instintivo desapego, que también le serviría como joven científico, le hacía alérgico al nacionalismo, al militarismo o a cualquier cosa que oliera a mentalidad gregaria. Y hasta que Hitler le hizo revisar sus ecuaciones geopolíticas, fue un pacifista instintivo que defendió la objeción a la guerra. Su historia abarca el amplio recorrido de la ciencia moderna, de lo infinitesimal a lo infinito, desde la emisión de fotones hasta la expansión del cosmos. Un siglo después de los grandes triunfos de Einstein, seguimos viviendo todavía en su universo, un universo definido a escala microscópica por su teoría de la relatividad y a escala microscópica por una mecánica cuántica que se ha revelado duradera pese a seguir resultados desconcertantes. Sus huellas impregnan todas las tecnologías actuales, las células fotoeléctricas y los láseres, la energía nuclear y la fibra óptica, los viajes espaciales e incluso los semiconductores. Todo ello tiene su origen en las teorías de Einstein. Fue él quien firmó la carta dirigida a Franklin Roosevelt, en la que advertía de la posibilidad de construir una bomba atómica, y su célebre ecuación que relacionaba la energía y la masa flota en nuestra mente cada vez que recordamos la nube en forma de hongo resultante de ella. El salto a la fama de Einstein, que se produjo cuando las mediciones realizadas durante un eclipse vinieron a confirmar su predicción acerca de en qué medida la gravedad hace curvarse la luz, coincidió con el nacimiento de una nueva era de celebridades al que también contribuyó. Einstein se convirtió en una supernova científica y en un ícono humanista, en uno de los rostros más es uno de los rostros más famosos del planeta. La opinión pública se afanó en tratar de comprender sus teorías, lo elevó a la categoría de genio de culto y lo canonizó como una especie de santo secular. Si no hubiera tenido aquella desordenada melena y aquellos ojos penetrantes, se habría convertido de todos modos en uno de los rostros científicos predominantes de los pósters de la época. Supongamos, a modo de experimento mental, que hubiera tenido un aspecto más similar al de Max Planck o al de Niels Bohr, habría permanecido confinado a la órbita propia de su reputación, es decir, la de un mero genio científico, o de todos modos habría dado el salto al panteón
habitado por Aristóteles, Galileo y Newton. Personalmente creo que lo cierto es esto último. Su obra tenía un carácter muy personal, una impronta que la hacía reconociblemente suya, del mismo modo que un Picasso es perfectamente reconocible como Picasso. Dio saltos imaginativos y discernió grandes principios a través de experimentos mentales, en lugar de hacerlo a través de inducciones metódicas basadas en datos experimentales. Las teorías que resultaron de ello fueron a veces asombrosas, misteriosas y contrarias a la intuición, y sin embargo contenían nociones capaces de cautivar la imaginación popular, como la relatividad del espacio y el tiempo, E igual a mc al cuadrado, la curvatura de los rayos de luz, la deformación del espacio. A esta aureola venía a sumarse su sencilla humanidad. Su seguridad interior se veía atemperada por la humildad de quien siente reverencia ante la naturaleza. Podía mostrarse despegado y distante de las personas cercanas a él, pero con respecto a la humanidad en general, emanaba una auténtica bondad y una amable compasión. Sin embargo, pese a todo su atractivo popular y su aparente accesibilidad, Einstein también vino a simbolizar la percepción de que la física moderna era algo que el profano común y corriente no podía comprender, competencia de unos expertos cuasi sacerdotales. En palabras del profesor de Harvard, Dudley Hirschbach, no siempre había sido así. Galileo y Newton fueron ambos grandes genios, pero su explicación mecánica del mundo a base de causas y efectos era algo que las personas reflexivas podían llegar a comprender. En el siglo XVIII de Benjamin Franklin y en el XIX de Thomas Edison, una persona culta podía adquirir cierta familiaridad con la ciencia e incluso hacer sus pininos como científico aficionado. Dadas las necesidades del siglo XXI, habría que recuperar, si es posible, el interés popular por las empresas científicas. Esto no significa que toda la bibliografía importante deba dedicarse a popularizar una física diluida, o que un abogado de empresa debe estar al día en física cuántica. Lejos de eso, significa que la apreciación por el método científico constituye un valioso activo para una ciudadanía responsable. Lo que la ciencia nos enseña de manera harto significativa es la correlación entre evidencias factuales y teorías generales, algo que ilustra muy bien la vía de Einstein. Asimismo, el aprecio por las glorias de la ciencia constituye un rasgo festivo para toda buena sociedad. Nos ayuda a permanecer en contacto con esa capacidad de asombro propia de la infancia ante cosas tan ordinarias como las manzanas que caen o los ascensores, lo que caracteriza a Einstein y a otros grandes físicos teóricos. De ahí que merezca la pena estudiar a Einstein. La ciencia es estimulante y noble, y su búsqueda constituye una misión encantadora, tal como nos recuerdan las epopeyas de sus héroes. Cerca del final de su vida, el Departamento de Enseñanza del Estado de Nueva York le preguntó a Einstein en qué creía que las escuelas debían hacer
mayor hincapié en la enseñanza de la historia, repuso este. Deberían estudiarse extensamente las personalidades que beneficiaron a la humanidad a través de la independencia de carácter y de juicio. Él mismo entra en esa categoría. En una época en la que, frente a la competencia global, se da un nuevo énfasis a la enseñanza de la ciencia y de las matemáticas, debemos señalar también la segunda parte de la respuesta de Einstein. Hay que acoger los comentarios críticos de los estudiantes con un espíritu cordial, añadió. La acumulación de material no debe asfixiar la independencia de los estudiantes. La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseñe en sus escuelas, la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Ahí radica la clave, creo, de la genialidad de Einstein y de las lecciones de su vida. De joven estudiante, nunca se le dio bien el aprendizaje de memoria, y más tarde, como teórico, su éxito provino no de la fuerza bruta de su capacidad mental, sino de su imaginación y su creatividad. Podía construir ecuaciones complejas, pero lo más importante era que sabía que las matemáticas constituyen el lenguaje que usa la naturaleza para describir sus maravillas. Así, fue capaz de visualizar cómo las ecuaciones se reflejaban en realidades, cómo las ecuaciones del campo electromagnético descubiertas por James Clerk Maxwell, por ejemplo, se manifestarían en un muchacho que viajara con un rayo de luz. Como declaró en cierta ocasión, la imaginación es más importante que el conocimiento. Este enfoque le exigió adoptar una actitud inconformista. Viva la imprudencia, le dijo exultante a la amante que más tarde se convertirá en su esposa. Es mi ángel guardián en este mundo. Muchos años después, cuando otros creían que su renuencia a suscribir la mecánica cuántica demostraba que había perdido su agudeza, él se lamentaba. Para castigarme por mi desprecio a la autoridad, el destino ha hecho que me convierta en autoridad yo mismo. Su éxito provino de cuestionar la opinión convencional, de desafiar la autoridad y de maravillarse ante misterios que a otros les parecían mundanos. Ello lo llevó a adherirse a una moral y una política basadas en el respeto a las mentes libres, los espíritus libres y los individuos libres. La tiranía le repugnaba y veía la tolerancia no simplemente como una virtud agradable, sino como una condición necesaria para una sociedad creativa. Es importante fomentar la individualidad, decía, ya que solo el individuo puede producir las nuevas ideas. Este punto de vista hizo de Einstein un rebelde que respetaba la armonía de la naturaleza, que tenía la mezcla exacta de imaginación y sabiduría para transformar nuestra comprensión del universo. Y estos rasgos son exactamente tan vitales en este nuevo siglo de globalización, en el que nuestro éxito dependerá de nuestra creatividad, como lo fueron a comienzos del siglo XX, cuando Einstein contribuyó a introducirnos en la era moderna. Capítulo 2. Infancia. Vamos a ver la infancia de Einstein, de
1879 a 1896. O sea, dice Suavos. Tardó en aprender a hablar. Mis padres estaban tan preocupados, recordaré más tarde, que consultaba a un médico. Aún después de haber empezado a utilizar palabras, en algún momento a partir de los 2 años, desarrolló una rareza que llevó a la criada de la familia a llamarle Der Deperte, el atontado, y a otros miembros de su familia a calificarle de casi retrasado. Cada vez que tenía algo que decir, primero lo ensayaba consigo mismo, murmurándolo en voz baja hasta que le sonaba lo bastante bien como para pronunciarlo en voz alta. Cada frase que decía, recordaría su respetuosa hermana pequeña, independientemente de lo rutinaria que fuera, la repetía para sus adentros, moviendo los labios. Resultaba muy preocupante, añadía. Tenía tal dificultad con el lenguaje que los que le rodeaban temían que nunca aprendiera. Su lento desarrollo iba de la mano de una descarada rebeldía frente a la autoridad, que llevó a uno de sus maestros a enviarle a casa y a otro a hacer reír a la historia al declarar que nunca llegaría a nada. Esos rasgos harían de Alberto Einstein el santo patrón de los alumnos, desaplicados en todas partes, pero también ayudaron a convertirle, o al menos eso dedujo más tarde, en el genio científico más creativo de los tiempos modernos. Su arrogante desprecio por la autoridad le llevó a cuestionar la opinión general de tales maneras que a los bien entrenados acólitos de la academia jamás se les pasaron por la cabeza. Y en cuanto a la lentitud de su desarrollo verbal, Einstein llegaría a creer que ésta le había permitido observar con admiración fenómenos cotidianos que otros daban por sentados. Cuando me pregunté cómo había sido que yo concretamente hubiera descubierto la teoría de la relatividad, explicó Einstein, en cierta ocasión la respuesta parecía residir en la circunstancia siguiente. El adulto ordinario nunca se molesta en ocupar su cabeza en los problemas del espacio y el tiempo. Son cosas en las que ya han pensado de niño, pero yo me desarrollé tan lentamente que no empecé a preguntarme por el espacio y el tiempo hasta que ya había crecido. En consecuencia, profundicé más en el problema de lo que lo habría hecho cualquier niño normal. Los problemas de desarrollo de Einstein probablemente se han exagerado, quizá incluso por parte del mismo, puesto que disponemos de algunas cartas de sus devotos abuelos en las que se afirma que era exactamente tan inteligente y simpático como cualquier otro nieto. Sin embargo, a lo largo de toda su vida, Einstein padeció una forma leve de ecolalia que le llevaba a repetirse frases a sí mismo 2 o 3 veces, especialmente si le divertía, y en general prefería pensar en imágenes, sobre todo en sus famosos experimentos mentales, como la idea de observar relámpagos desde un tren en marcha o experimentar la gravedad estando dentro de un ascensor que cae. Rara vez pienso en palabras para nada, le diría más tarde a un psicólogo. Me viene una idea y puede que trate de expresarla en palabras después. Einstein descendía por parte de ambos progenitores de comerciantes
y vendedores ambulantes judíos que durante al menos 2 siglos habían llevado vidas modestas en poblaciones rurales de Suabia, en el sudoeste de Alemania. Con el paso de las generaciones se había ido asimilando, o al menos eso creía, en la cultura alemana que tanto amaban. Aunque judíos con designio cultural e instinto familiar apenas manifestaban interés en la religión judía o en sus rituales. Einstein despreciaría constantemente el papel que había desempeñado su legado familiar a la hora de modelar la persona en la que se convirtió. La exploración de mis ancestros, le diría a un amigo más adelante, no lleva a ningún sitio. Esto no es del todo cierto. Tuvo la fortuna de nacer en un linaje familiar inteligente y de mente independiente que valoraba la educación, y sin duda su vida se vería afectada de forma tan hermosa como trágica por la pertenencia a un legado religioso que contaba con una tradición intelectual definitiva y un historial de nómadas y extranjeros. Obviamente, el hecho de que le tocara ser judío en la Alemania de principios del siglo XX le hizo ser aún más extranjero y aún más nómada de lo que él hubiera querido. Pero también eso sería parte integrante de su persona y del papel que desempeñaría en la historia del mundo. El padre de Einstein, Hermann, nació en 1847 en la aldea suaba de Buchau, cuya próspera comunidad judía apenas empezaba a disfrutar del derecho de seguir cualquier vocación. Hermann mostraba una marcada inclinación por las matemáticas y su familia pudo enviarle a un instituto de secundaria situado a 120 kilómetros al norte de Stuttgart. No pudieron permitirse, sin embargo, enviarle a ninguna universidad, y en cualquier caso, la mayoría de ellas estaban cerradas para los judíos, de modo que regresó a casa, a Buchau, para dedicarse al comercio. Unos años después, en el contexto de una emigración generalizada de los judíos de la Alemania rural a los centros industriales, producida a fines del siglo XIX, Hermann y sus padres se trasladaron a 56 kilómetros a la población más próspera de Ulm, que de manera profética ostentaba como lema de Unreden sunt Mathematics, los humeneses son matemáticos. Ahí se convirtió en socio de una empresa de colchones de plumas de un primo suyo. Era extremadamente amable, apacible y prudente, recordaría a su hijo más tarde, con una amabilidad que rayaba en la docilidad. Hermann se revelaría como un empresario inepto y siempre muy poco habilidoso en asuntos financieros, pero su docilidad le hacía especialmente apto para ser un genial hombre de familia y un buen marido para una mujer de voluntad fuerte. A los 29 años de edad se casó con Paulina, 11 años más joven que él. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.